El pasado viernes se inauguró la unidad de cirugía laparoscópica en el Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, en el oriente del país. Así lo confirmó el titular del Ministerio de Salud. Esto para beneficiar a los habitantes, ya que no se contaba con ese equipo para la atención correspondiente. Nos hemos trasladado hacia el oriente en visitas anteriores. Identificamos la necesidad que había específicamente de ciertos equipos médicos que dan mucha más calidad a la atención que se brinda en los diferentes hospitales nacionales y es una situación que hemos observado, que se ha identificado a nivel de todo el territorio. Hay que comprender el hecho del desarrollo del sistema de salud, nos hace ver las deficiencias, pero también nos hace ver ciertas intervenciones que pueden ser muy estratégicas y sobre todo el hecho que haya equidad en toda la red de hospitales. Según el funcionario, anteriormente había mucha deficiencia en el sistema de salud, pero este tipo de cirugía láser ayudará a la demanda de pacientes con enfermedades con cálculos en la vesícula, hernias y así favorecer a la rápida recuperación. Es por eso que en su momento y al ver la deficiencia y sobre todo los beneficios que trae este tipo de cirugías laparoscópicas o de mínima invasión, que generan mucho menor dolor postquirúrgico, una recuperación mucho más rápida y un inicio de sus actividades mucho más temprano para el paciente y sobre todo incluso una economía para el hospital al disminuir la estancia hospitalaria. Además, se explicó el funcionamiento de los equipos y la torre de laparoscopía y los profesionales asistieron a esta labor. Sabemos que este es un hospital de referencia en lo que es la zona norte de lo que es el departamento de La Unión, en donde tenemos bastante influencia de mucho paciente quirúrgico, en donde ahora ya contamos con insumos para ofrecer una cirugía de alta calidad en lo que es la vanguardia ahorita. Hay muchas necesidades en nuestro país y las autoridades correspondientes buscan mejorar el sistema de salud con equipo y personal capacitado para la buena atención de toda la población. Este es un informe de Cristian Navarro para Punto Noticias.